Esa es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía, y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control de el abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los infantil. Cuatro que se niegan a la gratuidad? Básicamente el infantil. Sí.